Solo en la ciudad de Caravaca, al margen de las pedanías, estamos presentes en 17 puntos con 17 contenedores. En el año 2016, de esos contenedores recogimos 80.000 kilos, 79.000 y pico, o sea, así, prácticamente 80.000 kilos, lo cual es una cantidad que está muy bien y que está por encima de la media regional. Tenemos una tienda abierta hoy aquí, que es la que reinauguramos esta tarde. Y tenemos a dos personas que colaboran y que trabajan con nosotros aquí en esta tienda, aparte del resto de compañeras y compañeros que están en otras labores de la asociación, como es la recogida, como es la propia administración, como son los educadores y educadoras que hay en la asociación. En intervención social atendimos a 123 familias con un total de 469 miembros. Repartimos 32.000 kilos de alimentos en el banco de alimentos, llegando a 231 familias, un total de 799 personas. En el ropero regional que mantenemos, atendimos a 1.116 personas. En materia de medio ambiente, atendimos a 4.957 personas, a las que impartimos distintos proyectos y programas de concienciación ambiental. Y en voluntariado, 18 personas durante todo el año pasado trabajaron con nosotros, que hemos desarrollado. Y ahí esta tienda que reinauguramos esta tarde y de la que, como decía al principio, pues también tenemos muchas ganas de ponerla al nivel que Caravaca se merece. Solamente antes de terminar, o sea, no quiero que se me olvide una cosa, aparte de agradeceros a todas y a todos que estéis aquí esta tarde con nosotros, también queremos agradecer y tener presente a las dos personas que día a día suben y bajan la persiana de esta tienda y que sin ellas, pues en fin, esta tienda no existiría. Como es Lola y Resu, que están por ahí entre la gente, que creo que la conocéis casi toda y casi todos. Ya presentaros a mi compañero Antonio Hurtado, que es el representante.
asociación, en fin, que ahora nos saludará al menos. Sí, siempre lo y, y luego ya para finalizar, pues le pasaremos la palabra al señor alcalde, que le pedimos que clausure el acto. Y después ya entrará la cerveza, el vino, los refrescos, y ya nos quedamos aquí hablando y charlando, y debatiendo y todo eso. Y una cosa de intendencia muy importante que no se me olvide, antes de irnos, nos llevamos unas bolsitas que nos ha preparado aquí Lola y Resu, con, en fin, pues que lleva un poquito de información de lo que es la asociación, y una libreta para apuntar todas las cosas y que no se nos olvide y todo eso. ¿De acuerdo? Pues muy bien, compañero. Y porque prácticamente cuando lo ha dicho todo, yo no me dejo nada. Y bueno, pasar la palabra al señor alcalde y que se me ponga la pelea. Nosotros vamos a seguir colaborando con Proyecto Abraham porque es un proyecto en el que merece la pena apoyar y confiar. Un proyecto donde todo lo que aquí se meta, sabemos que tenemos la constancia cierta que va a ser redistribuido y va a ser revertido de nuevo a la sociedad. Un compromiso social muy alto y luego, pues, utilizando una de las R famosas a la hora de mantener el medio ambiente, ¿no? El reutilizar, que es muy importante. Pues nada, animaros a que sigáis por la senda que vais y contar siempre con Caravaca para lo que necesitéis.